lo que debía ser un avance de modernidad junto con el tren y el alta velocidad española ha provocado conflictos detrás de las vías del tren. Aquí en IMAS Televisión nos preguntamos, ¿Puerto Llano dividido? Promesas incumplidas. El barrio se estigma. Una división grave entre dos barrios de Puerto Llano. Sí, hay muchas personas mayores al otro lado. Puerto Llano, un pueblo dividido. La historia de esta división podría encontrarse hacia finales de la década del 1800. Para estas fechas, Puerto Llano era una villa agropecuaria que en el año 1860 contaba casi con 3.000 habitantes, todos ellos dispersos por el cerro conocido como El Pedrillo, que vieron cómo se instalaba la línea ferroviaria Madrid-Badajoz comparada en Puerto Llano. Es una circunstancia que ya ocurría antes, con el tren Madrid-Badajoz, con las líneas del tren Madrid-Badajoz, y es cierto que las vías del AVE pues han ensanchado un poco más esa división. En 1992 se inaugura la nueva estación del tren con la llegada del AVE, lo que supone una gran mejora para la ciudad industrial, que sin embargo ahonda un poco más la inevitable separación de estas barriadas, aunque ya se había construido un puente elevado y un túnel para aligerar el paso de transeúntes hacia la calle ancha. El alcalde don Santiago Moreno, el ministerio pensó hacer una variante por Fernando Santo, por la parte de arriba de las vías, hasta el puente de San Agustín, entre el Colegio Cervantes y el Puerto Llano Verde. Casimiro Sánchez Calderón vio con preocupación esta situación y como parte de su plan de gobierno incluyó trabajar por el proyecto de soterrado de las vías y la variante sur como una forma de unificar el urbanismo de Puerto Llano. Se comenzaría a hacer el anteproyecto del soterramiento de las vías y bueno, ya dimití de alcalde y ya pues no supe qué pasó de aquella historia. Pero evidentemente si las vías estuvieran soterradas, pues no habría esa separación que hay entre los barrios. Por ejemplo, en Puerto Llano la planificación urbanística en la época de la minería era muy difícil. Es decir, se hacían casas en el barrio del Pino, pues en una noche se levantaban cuatro paredes para que se compraban los terrenos, se edificaba rápidamente para que el ayuntamiento no pudiera tirar las viviendas. Es decir, fue un desarrollo tan rápido el que propició la minería en Puerto Llano, que era muy difícil que el propio ayuntamiento controlara la situación de la edificación en los barrios, ¿no? Han pasado más de 16 años y el soterrado de las vías no se ha concretado, lo que tiene a las asociaciones de vecinos y habitantes del Carmen y Las Mercedes muy descontentos, puesto que el túnel y el elevado no son soluciones definitivas. No, la obra del túnel fue una gran obra que se hizo para mejorar y mejoró evidentemente mucho la situación que había del puente de San Agustín, que era lo único que había, y el puente de la Virgen de Gracia para entrar en el pueblo. Evidentemente esto fue un progreso en su momento, pero el tiempo ha demostrado que no es la solución definitiva. Está a hablar con los vecinos del barrio para que vean que ya no están tan satisfechos como estuvieron en un principio. A ver, están fatal, cada vez peor las cosas como son. Empezó muy bien cuando nos pusieron las escaleras mecánicas, pero la verdad que están siempre estropeadas. En tiempo, pues, de unos 15 minutos a la hora de bajar al centro. Adolfo Muñiz afirma que en todo momento se ha estado trabajando y muy pendientes del bienestar de estas barriadas. Pues mira, yo creo que esa es una razón tan débil, porque una de las prioridades de este equipo de gobierno es la atención a los barrios y desde el principio nos hemos comprometido a ello. Hemos tenido la mala suerte de vivir en esta pandemia que nos está azotando
y que nos ha hecho que todos los centros sociales ahora mismo, que es un sitio de reunión de la gente de los barrios y que era un poco el movilizador de cada barrio, los tengamos cerrados, pero debido a esta pandemia. Pero vamos, que eso no nos ha impedido tomar actuaciones en los barrios. O sea que para nada el tema de las vías es una estigmatización de los barrios, como tú me acabas de decir, para nada, nada más alejado de la realidad. De hecho, el barrio del Carmen, el barrio de las Mercedes, son unos barrios privilegiados porque tienen todo tipo de servicios, tienen centros de salud, tienen colegios, porque ninguno tiene que moverse de su barrio para ir al colegio. Eso sí que sería un problema. Ninguno tiene que moverse de su barrio para ir al centro de salud, porque tienen centros de salud. Tienen un pabellón cubierto de deportes, o sea que tienen hasta pabellones cubiertos dentro del propio barrio. Tienen zonas deportivas abiertas al aire libre. O sea que es que yo no sé qué más servicios se puede pedir tener en un barrio cuando tienes todo tipo de servicios esenciales. Mentiras, 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 que es lo que se mantienen los políticos. Gente que tenemos aquí en este ayuntamiento, partiendo de la base de esa dichosa que decía cuando las elecciones, si me votáis aquí en la asociación de vecinos, lo primero que voy a arreglar va a ser la escalera del túnel. Lo primero que se arregló fue su paga mensual, esto seguro. A nosotros nos cuesta infinidad. Y que tenga un mantenimiento también, pero bien, en condiciones, más que nada por eso. Los miembros de la Asociación de Vecinos del Carmen nos explican que es importante hacer mejoras tanto en el túnel como en el puente, puesto que no esperan el soterramiento de las vías. Decidieron de construir un túnel para tener acceso de la Asociación de Vecinos del Carmen, bueno, de toda la barriada del Carmen, hasta la periferia del centro, para pasar por debajo de las vías del tren, porque antes se pasaba por encima de las vías del tren. Cruzaba las vías del tren, llegabas a la estación y llegabas a la otra punta a la entrada del pueblo por la parte baja. Sí, porque lo que es el paso ahora, de la manera que están pues sí, hay personas mayores que sí las apartarán. Los más jóvenes, pues normalmente no. Normalmente los jóvenes no se quejan, lo que se quejan son las personas mayores. Por su parte, Nacha Carrasco, secretaria de la asociación, es tajante cuando afirma que no se sienten apoyados por vivir en la periferia. Hay una división tal, entre... Es que te lo diría con palabras, pero no quiero. Mira, entre trabajadores. El centro es personal de Repsol. Aquí somos currantes de mina. Este barrio es un barrio obrero, hay lo que hay, pero es un barrio obrero. Aquí la cantidad de personas mayores es abismal, porque evidentemente este barrio se construyó cuando las minas, la mayoría de la gente de aquí han sido trabajadores de minas que cerraron y se fueron a Calvo Sotelo, antigua, a las distintas empresas que había dentro de Repsol. Esto ha sido el barrio, gente trabajadora. En la búsqueda de mejorar lo que hay, esta asociación ha enviado numerosas solicitudes al ayuntamiento, incluyendo un boceto de cómo podría mejorarse el acceso a través del túnel. Nosotros presentamos en su día un proyecto hecho, imagínate, por una secretaria, no sé si lo pillas, por un presidente, un vicepresidente y dos vocales de una asociación que no tenemos ni idea de cómo se puede montar un proyecto, pero que en nuestra mente sí estaba un proyecto. Se lo hicimos y lo enviamos al ayuntamiento. Si las escaleras mecánicas se arreglasen, si tenemos un poquito de lucidez en todo este entramado que hay aquí, las escaleras son realmente el acceso del barrio al pueblo y del pueblo al barrio. Mira lo que te he dicho, del barrio al pueblo. No he dicho de la barriada al centro, no, del barrio al pueblo. El pueblo Puerto Llano es a partir de la calle Ancha para abajo. Esto es el barrio. Nosotros estamos considerados un gueto. De cara al pueblo somos el gueto. Y yo la duda que tengo y que he tenido siempre es que sí, en el barrio sabemos lo que tenemos, porque no somos tontos, sabemos lo que hay. Pero los del barrio no lo usamos, fíjate.
vienen de abajo a por ello. Qué cosas, ¿no? El soterramiento de las vías del tren haría, bajo nuestro punto de vista, dos cosas muy importantes en el barrio. El barrio dejaría de ser la periferia, porque estaríamos unidos a la calle ancha. Posiblemente nos diera una calidad de vida y una visión del barrio muy diferente de cara al centro de la que tenemos hoy. ¡Ay, ay, ay! ¡Come mi madre, yo diera! En contraste, Adolfo Muñiz matiza que hay falta de cuidado por parte de los ciudadanos. Mira, las infraestructuras que tenemos, el tema de la escalera, que fue, está funcionando como nunca había funcionado. Ahora, que la escalera está más sucia, yo creo que los usuarios que van, pero esto es como la calle, que dicen, ay, es que está muy sucia la calle, pero es que ¿qué es lo que tenemos en la calle que está sucio? Los papeles que vamos tirando. Entonces quiero decir que esto es un cuidado de todos, de los usuarios sobre todo. O sea que tenemos que ser cuidadosos con las estructuras que tenemos. Y si no las cuidamos nosotros, no podemos estar preocupados de que alguien ajeno las cuide. Nosotros tenemos que ser los primeros en mirar por las estructuras que tenemos en la ciudad. Y el túnel no sufre para nada ningún abandono, ninguna de las estructuras. Lo que pasa que eso necesita el cuidado de todos. Cuando una estructura se usa mucho, pues se va deteriorando mucho, porque si todos, cada uno que pasa, tira un papel o tira un plástico, pues quiere decir que la estructura se va deteriorando. Y no es el objetivo ese. Quizás el soterrado de las vías no llegue aún. Sin embargo, reivindicar de forma constante las mejoras en estas barriadas y sus accesos al centro de la ciudad parece ser la única posibilidad de poder cumplir con la demanda y mejorar cada día más el servicio y la calidad de vida para estos ciudadanos.